Bueno, muy atentos, les traigo un pequeño video tutorial de TweetDeck 1.3. Acabo de descargarlo. Para instalarlo, le doy doble clic, acepto, instalar. Tardará un poquito en instalarse, no mucho. Le doy aquí en sí. Es una aplicación muy buena para Twitter. Finish. Y ahora hay que ir a buscarlo. Aquí está, TweetDeck. Y lo iniciamos. La primera vez que lo inicien, les va a aparecer una ventana como esta, donde les va a pedir que creen una cuenta. Obviamente, una cuenta de TweetDeck es una cuenta que uno tiene que crearla independientemente de su cuenta de Twitter. Supongo que todos los que van a usar este programa ya tienen una cuenta de Twitter. Entonces, para usar TweetDeck, necesitamos una cuenta de TweetDeck. Y aquí ustedes ponen su email. Su correo, su contraseña, la que ustedes quieran, y su otra contraseña. Y le dan el botón azul. Eso es todo. En mi caso, yo ya tengo una cuenta de TweetDeck. Solo necesito acceder a ella. Y necesito iniciar mi cuenta con mi password. Si están en una computadora que es de ustedes, esto lo dejan marcado para que se inicie automáticamente y le damos al botón azul. Se inicia el programa. Es un programa muy útil para Twitter. Como ustedes ven aquí, yo ya tengo varias columnas. Posiblemente cuando ustedes lo inicien no encuentren solo una o dos o tal vez ninguna, no sé. Pero las columnas pueden, cuando uno se acerca a una columna y le dan un clic a este botoncito donde está esta ruedita dentada, pueden tranquilamente eliminarla, ¿no? Removerla, como dice acá, remover columna, quitarla. Pueden limpiar todos los tweets de esa columna. Pueden poner una notificación sonora cada vez que entre un tweet a esta columna con este tema. Y también pueden activar un pequeño mensaje, una pequeña ventanita desplegable. Una ventana de notificación que les avisa cuando llegó el tweet y el mensaje. Yo esto no prefiero dejarlo desmarcado porque obviamente en esta columna no necesito hacer eso, estoy observándolo. Otra cosa que pueden hacer es con estas flechitas podemos mover de posición. Si quiero mover más a la izquierda, le doy ahí. ¿Ven? Miren. Si quiero regresarla, le doy a esta otra. Ya está. Muy bien. Ahora, tengo varias columnas. Pueden agregar las columnas más comunes que hay en Twitter a través de este botón. Aquí está, el timeline ya lo tengo, que es este que dice Home. Las interacciones, las menciones, puedo agregar búsquedas, listas, los mensajes directos, los temas más con más alto tráfico en Twitter, etcétera, etcétera. Puedo hacer búsquedas de temas, por ejemplo, vamos a buscar algo sobre el Che, le doy Enter. Entonces aquí, después de unos minutos, me aparece todo lo que tenga que ver con la palabra Che. Si me interesa a mí seguir esta conversación, pues le doy a añadir columna en el botón azul. Y si no, lo cierro.
También puedo, por ejemplo, aquí a Crimen Bolivia le doy un clic y hay varias opciones. Aparte del mensaje que me llegó, puedo responderle, puedo retuitear, puedo agregarlo como favorito, etcétera, etcétera. Tengo otras opciones como crear un link. Y aquí tengo casi las mismas opciones, con agregar algunas más, como por ejemplo seguir o dejar de seguir. En este caso, como estoy siguiendo y le doy clic aquí, dejaría de seguir, ¿no?, a este usuario de Twitter. Puedo reportarlo como spam, algo muy útil para la gente que te manda propaganda o te escribe cosas que no quiere estar leyendo cada rato. También puedes bloquearlo, algo también útil. Puedes añadir o remover a una de las listas a este usuario. Puedes enviarle un mensaje directo. Generalmente los mensajes directos funcionan cuando hay un seguimiento mutuo entre dos usuarios. Y puedes hacer un tweet a Crimen Bolivia tranquilamente si quieres. Y regresamos a Back to Home. Este botoncito azul es nuestro timeline, que podamos escribir. Podemos escribir lo que queramos. Agregar una foto, etcétera, etcétera. Hay algunas opciones que están aquí en este botoncito dentado que está en la esquina superior derecha, que también pueden ser interesantes. Aquí en general, generalmente esto no es necesario agregarlo mucho. Aquí sí podríamos agregar una cuenta de Facebook si queremos. Bueno, yo solo la utilizo para Twitter. Y puedo agregar algunos servicios como el achicamiento de los links y la carga de fotografías. No, sería lo más importante, ¿no?, sobre este programa. Muy interesante, muy bonito. Las anteriores versiones tenían la posibilidad de agregar otras redes sociales como MySpace. Y después que Twitter lo compró, le quitó todas esas opciones y lo dejó solo con el servicio de Twitter y Facebook. Eso sería todo. Muchas gracias. Un saludo.